Con el tiempo se te mueren las ganas. Se te mueren las ganas de escuchar cosas, de estar con gente y de frecuentar lugares que no te gustan. Con el tiempo se te mueren las ganas de reírte de las gracias de gente que no tiene gracia. Se te mueren las ganas de ayudar a quien no te lo agradece y de querer a quien no se lo merece. Con el tiempo se te mueren las ganas de discutir, de insistir, de pedir disculpas y de esperar nada de nadie. Con el tiempo se te mueren las ganas y si no se te mueren, tienes que matarlas a sangre fría si es necesario. Porque si no las matas, te mueres tú. Anónimo. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo anda mi compañero de ruta? Mi hermana elegida, ¿cómo va? ¿Cómo te estás sintiendo? Deja de complacer a la gente. La complacencia nos hace ver buenos. Y además los demás no se van, no nos abandonan, no nos tildan de malos, de locos, de egoístas. Es una flecha que lanzamos y nos vuelve y nos mata y nos pasa en todos lados. Relaciones cercanas, laborales. Y el otro dice que tiene ganas de tomar un café y ahí estamos nosotros abriendo la billetera. Vamos a tratar hoy el tema de la complacencia para hacernos conscientes, para superar patrones destructivos. Gracias por estar ahí, por tus me gusta, por suscribirte. Podemos haber copiado la complacencia de mamá y papá. O podemos seguir con el miedo. Esta va a ser una gran palabra que nos va a acompañar hoy. Miedo. Miedo a que papá o mamá, o ambos, si no eran complacidos, nos dejaran solos y desamparados. Desamparo. Otra palabra importante. Decir que nos cuesta la vida. También decimos los argentinos, hay un roto para un descosido, es decir, la gente que cree que tiene derecho a todo, te va a captar. Entonces, para un complaciente habrá uno que quiere abusar de todo. Deja de esperar que los demás te cuiden, que los demás se den cuenta. Deja de buscar ser querido por todos, amado, idolatrado, aceptado. Deja de temer el rechazo. Vamos a profundizar en estos temas. No sabes lo bien que se siente ser auténtico, dar la propia opinión, ser quien sos, que te quieran por quien sos y no por tu máscara. ¿Sabes que soy vegana? Ser vegana no tiene nada que ver con una dieta, aunque la incluye. Tiene que ver con no participar de ninguna forma de explotación contra los animalitos. Y tal vez si vos vieras lo que yo veo, me podrías comprender. Por eso te dejo videos en la descripción y en el primer comentario. Voy a la autenticidad. Digo, cada vez soy más yo y te invito a que cada vez seas más vos. Y al que no le gusta, la puerta está abierta. Soy criticada, soy señalada,
por pertenecer a una minoría. ¿Y a vos por qué te señalan? ¿Por qué te critican? Cuando empezás a pensar en vos, mucha gente te va a tildar de egoísta, de rara, de agresiva. Es que uno se cansa de ser amable y de poner una sonrisa y de tolerar lo intolerable. De vuelta, no sabes lo bien que se siente ser una misma. Yo no quiero que aceptes una versión mía que no es. No quiero. Y yo te invito a que pruebes ser tu versión auténtica y que los demás, si te van a querer, que te quieran de verdad, que amen tu verdadero ser. Para mí, animales y niños en la misma condición, y muchos se ofuscarán con esto. Y ese es su problema, porque si buscamos la aprobación de la sociedad, hay que ser siempre políticamente correcto. La sociedad nunca avanzaría, nunca cambiaría, y tampoco vos lo harías. Para quedar bien con la sociedad, nos abandonamos. Y yo aprendí a que no me abandono más. Entonces habrá una auténtica comunicación entre vos y yo, entre vos y el mundo, en tu auténtica versión. Y tal vez mostrándote mi verdadera versión, me preguntes qué es lo que estás viendo. Y también por ahí quieras ver. Y te preguntes por qué me engañaron. Porque el que tiene miedo se refugia en el dinero. Te quieren ciego, sordo y mudo. Ciego para que no veas. Sordo para que no escuches nada nuevo. Y mudo, muy mudo, para que no hables. Te enojas con vos, te decís que nunca más vas a negociar lo que no querés negociar. Y te seguís abandonando. Y un día te cansás de ser lo que no querés ser, de decir algo para quedar bien con los demás, para complacerlos, de cambiar lo que realmente querés. Muchas veces lo hemos dicho en este canal. Te proponen un noviazgo a medias, verse muy de vez en cuando y te adaptás a todo. Sí, en realidad a mí me encanta la libertad, me encanta. Entonces te inventás un personaje para que el otro se quede, para que el otro te quiera. Soy una novia light. Soy un novio desapegado. Me encanta lo que me estás proponiendo. En realidad, adecuándote a lo que el otro te propone, cuando vos estás buscando, te doy un ejemplo, un compañero de vida que te pase a buscar, que compartan un cine, una charla, un rato. Pero vas transformándote en lo que el otro quiere y adecuas tu discurso para que el otro se quede. Entonces, si te propone una relación formal y querés un informal, decís que estás buscando exactamente lo que el otro quiere. Y al revés, si el otro quiere algo informal y vos querés algo formal, bueno, sí, lo que decidas está bien, con tal de que te quedes. Esto no es un camino de paz. Esto es tolerar a los que te avasallan con tal de que se queden, que te quieran. Y eso te hace sentir una gran indignidad. Estás abriendo los ojos, estás despertando. Hay que quitarnos las máscaras que tapan nuestras esencias, nuestras verdades. Sin esfuerzo. Relacionarnos sin esfuerzo.
sin autoimponernos algo que no queremos ser. Es que el complaciente parece bueno, eficiente, diligente, solidario y está bien visto. Renuncia. Renuncia a hacerte cargo del bienestar de todo el mundo. Renuncia a siempre estar para solucionarlo todo a costa de tu propia paz. Tenemos que aprender la palabra no cuando surge de nuestro corazón. No quiero llevarte, no quiero darte plata, no quiero darte explicaciones, no quiero aceptar la relación que me estás proponiendo. Estoy cansada. No tengo ganas de esta amistad a medias, donde me tengo que callar. No tenés que ser el más bueno ni la más buena. No tenés que pagar por ser querida. No seas el tacho de basura de los demás. Podés elegir callar, podés elegir hablar, podés manifestar tus ideas. Y si el otro se siente mal con tus ideas y con tu forma de ser, de vuelta, tiene la puerta abierta. Ella trabajaba como un abogado y eran como hermanos hasta que él un día le dijo: anda a bañarte. Y vení. Y sucedió. Y esto tiene que ver con un miedo extremo, un miedo a no ver alternativas de trabajo. Cuando el miedo dirige tu vida, todo lo que hagas será contaminado, impregnado por ese miedo. Y el miedo se diluye a través de la confianza por la vida. Complacer nos hace quedar con un gusto a que no hemos estado ahí para nosotros y sí para los demás. Nos deja con un gusto a no haber defendido nuestros derechos. Con gusto a ponerme en las ganas del otro y olvidarme de mis propias ganas. Yo te invito a eso, a que pares, a que pares, a que te des lo que necesites, un minuto, dos, lo que te hagan falta, media hora, un día. Párate, párate en tu lugar, para que digas lo que necesites decir y hagas lo que necesites hacer, para que dejes de traicionarte. Complacer es hacer en tu contra, no es hacer algo o dar algo con satisfacción. No es regalar y ser feliz viendo la sonrisa del otro. Yo no estoy hablando de eso. Es la complacencia como forma de protegernos, de sobrevivir, de frenar el miedo. El miedo que nos da el rechazo y la ausencia del otro. Y esa presencia, siento yo, la pagamos con nuestra propia ausencia. Dejar de complacer y ser una misma te da una alegría, te da una paz, te quita el enojo propio. Imagínate a vos mismo, de chiquito, de chiquita. Llegas a tu casa y encontrás una mamá deprimida, triste. Y te asustás. Encontrás un papá desorientado y te da pánico. Vos necesitás que ellos estén bien para que te cuiden. Entonces te convertís en su alegría, en su luz, en su sol, en su esperanza. Entonces nace la complacencia. Estar cerca de papá o de mamá, imagínate, cuando eras chiquito o chiquita, el alivio que te daba su presencia. Te pasa ahora de adulto, porque perdiste el registro de tu fuerza, de tu poder.
de tu autoabastecimiento. Hay una frase que también decimos los argentinos. Después contame si en tu país se usan esas frases. Sos la luz de mi vida o sos la luz de mis ojos. Papá, mamá se alivian. Gracias a vos. Primero esto cuando somos chiquitos nos da una sensación de importancia. Una sensación de ser la solución para la tristeza de papá y mamá. Le llevamos buenas notas, somos su carta de presentación. Necesitabas a papá y a mamá a salvo para que te cuidaran. Necesitabas saber que estaban ahí. Papá y mamá, nuestra protección. Seguimos sintiendo lo mismo. Seguimos sintiendo que los demás nos van a proteger, nos van a cuidar, van a tomar las mejores decisiones. Seguimos con esa idea infantil de que el otro sabe mucho mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. Seguimos haciendo de alguna manera lo que mamá pide y lo que papá necesita, dejando nuestras cosas de lado. Ayer me vino un recuerdo. Sabes que yo aprendí a tocar la guitarra y a cantar desde chiquita. Y un día supe que mamá tenía miedo que yo dejara de estudiar. Yo podía hacer ambas cosas. Y recuerdo con mucha tristeza el día que esa nenita le dijo a su profesora de guitarra: tengo que estudiar. Tengo miedo que esto me quite tiempo para mi estudio. No estaba hablando yo. Estaba hablando a través de los miedos de mi mamá. Y la profesora me dice: pero tenés talento para cantar y para tocar la guitarra, no dejes. Y esa niña dejó lo que más le gustaba. ¿Te pasó? ¿Qué cosas dejaste? Para complacer a papá y a mamá por miedo a que se vayan, a que no te quieran, a que estén mal, a complacerlos para compensar su vida que tal vez no era tan feliz. ¿Podrás reconocer ese niño en vos ahora? Cuando somos chicos estamos a salvo, cuando papá y mamá están a salvo, y contentos y felices y fuertes para protegernos. Pasamos del inconsciente al consciente para dejar de complacer, para dejar de creer que no vamos a sobrevivir si el otro no está. Si no hay un otro. Porque ahora cuando una persona te resulta importante, de alguna manera volvés a ese pasado, inconscientemente, no te das cuenta. Ese es el miedo al rechazo, el temor a perder una persona, a sentirte de vuelta, desamparada o desamparado. Así que haces cualquier cosa por complacer, a costa de lo que vos realmente disfrutás y deseas. Imagínate si en tu casa hubo agresiones. Imagínate el miedo de ese chico o de esa chiquita. Donde podía ser violentado física, emocional, mentalmente. Permanentemente, esa personita tenía mucho miedo, pánico, quería sobrevivir y protegerse. Proteger su cuerpo, su integridad psíquica, emocional. Así que el discurso sería: todo lo que vos digas está bien, está bien. Éramos impotentes, no teníamos fuerzas, no teníamos posibilidades de cuidarnos. Así que todo lo que el otro dijera estaba bien. Ahora podés empezar a darte cuenta cuando ese niño, esa niña ha tomado las riendas de tu vida, complaciendo a los demás, perdiéndote, rompiendo en una ruptura muy dolorosa con tu esencia, con quien sos, con quien sentís ser
con lo que querés decir, aclamar, con lo que querés estudiar, de qué querés trabajar, cómo querés vivir, atrapado en el terror de no encajar en esta sociedad demente. Entonces te callás, porque tenés miedo a no pertenecer. Esto te pudo haber servido para sobrevivir cuando eras chiquito. El problema es que no has descubierto este accionar inconsciente, estos miedos. Observar los miedos, descubrirlos, aprender y saber que hoy tenemos otra manera de estar a salvo. Hoy podemos elegir no quedarnos atrapados en el miedo. Dela, si me estás escuchando, amor mío, una persona que me sigue desde que tengo 5 suscriptores, con ataques de pánico. Miedo, miedo a sentirnos abandonados, a que pase una catástrofe y que nadie nos ayude. Miedo a la muerte. Es como si perdiéramos todo aquello que venimos aprendiendo. Y ese niño, esa niña nos atrapara con sus pensamientos y sus sentimientos catastróficos. De ahí nuestro miedo a sentirnos humillados, despreciados, abandonados, denigrados. Incluso miedo al daño físico. Casi todos hemos vivido situaciones en donde la solución era complacer y callarnos. Ahora sos un adulto. No hagas nada que vaya en contra tuyo. Si nos pasamos la vida complaciendo a otros, estamos viviendo sus vidas, sus películas, sus deseos, sus expectativas. ¿Y qué pasa con tu misión de vida, con tus sueños propios? Te tenés que sacar la contaminación de la afuera para descubrir quién sos, qué querés, qué soñabas. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés hacer? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No importa la edad que tengas. 30, 40, 50, 60, 80. Tenés que tomar conciencia de cuando seguís complaciendo a mamá y a papá. Reconocemos el miedo. Nos vemos complacientes. ¿Y cómo nos damos cuenta? Te lo indica tu cuerpo. Te lo indica la opresión en el pecho. Te lo indica tu dificultad para respirar, tu angustia en la garganta. Te lo indica tu tristeza, tu falta de ganas de vivir, tu sensación de que la vida no tiene sentido. No estás viviendo tu vida. Es como si te dieran un regalo precioso, hermoso, valioso, y vos nunca lo abrieras. Estoy a salvo. Me permito disfrutar. Soy autosuficiente. Lo que siento vale. Podés salir de ese lugar y desde esta paz, desde esta reconciliación con lo que te pasó, con las situaciones anteriores en donde complacías inconscientemente, porque volvió ese miedo primitivo al desamparo. Desde ese lugar de reconciliación, desde ese lugar de autoperdón, podés cambiar. Podemos cambiar, podemos encontrar nuevas maneras de actuar. Podemos hacer una pausa y cuando se presenten situaciones similares, y te aseguro que se van a presentar, podés usar esa pausa. Suspirar,
Inhalar y exhalar profundamente. Incluso podés llevar tu mano al corazón. Se me ocurre ahora, ¿no? Llevar tu mano al corazón y sentirte. Y darte tiempo para estar despierta, consciente y atento. Para dejar esa reacción automática, aprendida, desaprender y convertir la reacción en una respuesta auténtica. ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué pasa si decís lo que realmente te gustaría decir? ¿A qué le estás teniendo miedo? El problema es que cuando complacimos por tanto tiempo, lo más probable es que sobre reaccionemos porque tenemos mucha ira acumulada, mucha furia. Por tanto, que hemos satisfecho los deseos ajenos. Si fuimos sumisos por mucho tiempo, es probable que nos salga una agresión desmesurada. Y esto tampoco es una respuesta. Nos quedó la falsa creencia de que la soledad es un castigo. Entonces quiero que sientas mi apapacho, dirían los mexicanos, si no me equivoco. Quiero que sientas mi abrazo fuerte. E invitarte a que empieces ahora mismo un viaje hacia vos. Un viaje maravilloso y nuevo para conocerte, para mejorar, para empezar a hacer lo que vos necesitas. Y yo te aseguro que tu cuerpo físico va a acompañarte, va a responderte con energía, con ganas, sintiéndose vivo, sintiéndose más grande. Cuando dejas de maltratarte, todo cambia. Porque ahí dejas de permitir que los demás te maltraten. Y empieza el amor propio. Sin condiciones. Sin condiciones. Hiciste lo mejor que pudiste. Ahora te amás sin condiciones, con todos los errores, entre comillas errores, que cometiste, porque no eras consciente de que te conducía el miedo. Cada día podemos comenzar y hacerlo mejor y hacerlo distinto. Y abrir el regalo de la vida. Adicción, no decir. Y ahí tenemos la fuente de medicaciones perniciosas o drogas o alcohol o lo que sea, o pensamientos destructivos, por no decir, por no atrevernos a hacer, por no nombrar lo que necesitamos, primero con nosotros mismos y después para el afuera. Dejando de querer cambiar a los demás, si el otro es egoísta, si el otro es aprovechador, si el otro se hace el tonto, si el otro te tira indirectas para que hagas lo que no querés hacer, si el otro intenta hacerte sentir culpable, es un tema del otro, no lo podés resolver. Lo que vos podés, lo que sí podés, es manifestar tu no. Es saber que no tenés que contestar rápido al requerimiento de nadie. Es saber que no estás acá para satisfacer las necesidades de las personas. Es aprender a identificar tus necesidades. Es darte tiempo para estar en silencio. Es para que dejes de intentar que te quieran, no importa el precio que estés pagando. Es abrazarte. Tal cual sos. Es dejar de ayudar cuando no querés, solamente para sentir la aprobación del otro. Y tratar de ser un buen alumno, un buen padre, una excelente madre, una mejor pareja, la mejor de las amigas, a costa de tu salud mental, física y emocional, que es una sola.
tener fe y confianza en lo que estás sintiendo, en lo que estás necesitando. Tu impulso va a ser responder a las necesidades de los otros. Tu impulso va a ser esperar a que ellos actúen en función de tus valores. Tu impulso va a ser creer que el otro no te va a dañar porque vos sos incapaz de dañar al otro adrede. No somos todos iguales. Y esa es una de las grandes enseñanzas que deja el abuso, que no todos somos iguales. Y si sos odiado, rechazado, si hablan mal de vos, ¿qué más da? Mejor ser odiado por ser quien sos que ser amado por haberte puesto una máscara para satisfacer los deseos de alguien más. Dejemos de temerle al conflicto. Tal vez cuando eras chiquito o chiquita un conflicto significaba el riesgo de tu vida. Ahora no. Detrás del miedo al conflicto se encuentra la necesidad de la seguridad afectiva. Y el conflicto con personas sanas nos ayuda a crecer. Nos enriquecemos mutuamente. Si no pensamos igual, podemos intercambiar opiniones. Podemos pensar distinto y enriquecernos en esa complementariedad, en esa diferencia. Joana toca el botón de gracias y me pregunta, ¿podrías hablar algún día de dónde viene el sentimiento de culpa, sin motivos? Me siento muy triste cuando dejo a mi familia sola. Hermosa Joana vive con 4 gatitos, una perrita y un caballo. Solo trabajo 2 días a la semana porque es mi negocio y me da tiempo libre. Los días que tengo que estar afuera me lo cuidan mis amigas de confianza. Pero no puedo evitar sentirme sumamente triste cuando estoy separada de ellos. Alguna vez salí de viaje sin ellos y no me compensa, pues no disfruto. Sé que es algo mío, pero no sé si puede venir de algo de atrás porque no tengo motivos para sentirme así. Cuando no estoy se quedan cuidados también y solo están sin mí 2 días. ¿Será algo del inconsciente? ¿Estaré reviviendo algún trauma? Practico Ho'oponopono. ¿Algún consejo, compañera? Te abrazo, gracias. Muchos nos vamos a sentir identificados con lo que dice Joana. Y fue un poco este comentario el impulso para este audio. Me permitió conectarme con mi sentir a través de su pregunta. ¿Cuánta bondad a través de las palabras de Joana? Y le digo, ¿has notado que cuando estás bien y disfrutás, también podés darle lo mejor a tus gatitos, perrita y caballito? A vos te digo, como le digo a Joana, ¿notaste que cuando disfrutás, cuando estás bien, cuando te energizás, cuando te reencontrás con algún ser querido a quien te da culpa dejar, por ejemplo, un hijo, pueden ambos disfrutar más? Porque te llenas de energía y los demás se benefician de tu energía. Es normal tener sentimientos de culpa. Los psicópatas no tienen sentimiento de culpa. Así que, en principio, la culpa es parte de un sentimiento natural. Si alguien no te está manipulando, está la propia prohibición de disfrutar de la vida. El cargarnos en la mochila la vida de los demás. El crearnos omnipotentes, es decir, yo genero alegría y desdicha en todo y en todos, porque todos dependen de mí. El autoboicot. Y a lo mejor cuando en la tierna infancia disfrutabas, alguien te hacía sentir culpable. Nadie que te quiere deja de ser feliz cuando sos feliz, porque tu felicidad no se la estás robando a nadie. Cuando la culpa tiene que ver con algo que hicimos en el pasado,
La podemos superar comprendiendo que estamos aquí para aprender, que no hemos tenido intención de dañar a nadie. Cuando la culpa no nos permite disfrutar, tenemos que trabajar los permisos y confiar en que los demás también están aprendiendo. En el caso de Joana o en el caso de tus hijos, también les hace bien la distancia, la individuación. Que no sofoquemos al otro, que no nos sofoquemos. Hay que respetar nuestros deseos, nuestras necesidades. La sociedad nos llena de culpas para que nos amoldemos a sus preceptos. Está en nuestro ADN. Tenemos derecho a disfrutar la vida, a tomar distancia, a querer estar un poco solos. Podemos buscar en nuestro pasado para liberarnos de esta limitación. Merecemos todo lo bueno de la vida, todo lo bueno. Nadie con bondad en su corazón te va a juzgar porque estés disfrutando, con o sin esa persona. El otro, en este caso los animalitos, también aprenden a esperar y también disfrutan solos. Usando el mismo corazoncito, Juan Michel me pregunta si la triangulación es siempre infidelidad. No, no siempre. No siempre. Y esto también está asociado a la complacencia. La triangulación no es que la otra persona nos es infiel o se interese realmente por otra persona, otra cosa, otra actividad, amigos. La triangulación busca ponernos en competencia cuando alguien nos está hablando mucho de otra mujer o de otro hombre, por ejemplo. O nos quieren dar celos. O nos cuentan que la anterior pareja hacía alguna cosa mucho mejor que nosotras, o su madre o su padre. Mi psicóloga cree que me estás haciendo daño. O te comparan. María nunca hubiera reaccionado como vos. Ella era paciente. Manipulación. La finalidad es que te esfuerces más por complacer, que compitas por el amor de quien te está manipulando. Y además que el otro parezca muy valioso porque tiene otros que lo desean y necesitan. Que entres en esa competencia, que te desvivas por su atención. Y así cada vez vas a ir desapareciendo más y más. Vos sos la única persona que puede parar con esto. Deja de complacer a la gente. Con el tiempo se te mueren las ganas. Se te mueren las ganas de escuchar cosas, de estar con gente y de frecuentar lugares que no te gustan. Con el tiempo se te mueren las ganas de reírte de las gracias de gente que no tiene gracia. Se te mueren las ganas de ayudar a quien no te lo agradece. Y de querer a quien no se lo merece. Con el tiempo se te mueren las ganas de discutir, de insistir, de pedir disculpas y de esperar nada de nadie. Con el tiempo se te mueren las ganas. Y si no se te mueren, tienes que matarlas a sangre fría si es necesario. Porque si no las matas, te mueres tú. Te deseo que vuelvas a ser vos misma, vos mismo, o que seas vos por primera vez en tu vida y que los demás te quieran, tal como sos, tal como pensás. Y que si se van porque empezaste a decir y a hacer,
lo que necesitas decir y hacer, que se vayan. Siempre vas a estar vos. Te acompaño. Te respeto, condición sine qua non para nuestra relación. Y profunda y sinceramente, yo te amo. Namaste.